después de que el portero Agustín Marchesín realizara unas acusaciones respecto a que Santos Laguna lo trató mal en su paso por la comarca lagunera. El club albiverde aseguró por medio de un comunicado que simplemente respetó lo que estaba estipulado en su contrato. El jugador quería un incremento de sueldo y la directiva encabezada por Alejandro Irarragorri no lo vio pertinente. Habiendo sido campeones, el jugador argentino y su representante quisieron renegociar un contrato, tratando de obtener un incremento salarial, el cual no era apropiado desde el punto de vista del club Santos Laguna, ya que el contrato contemplaba premios por campeonato y se encontraba recién iniciado, explica el comunicado del club. Agustín Marchesín, tras recibir un gol de Santos Laguna, ya media además, la institución lagunera recalcó que siempre se apegó a lo establecido en el contrato, por tal motivo fue transferido a las Águilas del América en los tiempos y formas que dicta la Liga MX. Cabe destacar que en todo momento, el club Santos cumplió con el contrato estipulado con el guardameta, y su traspaso se dio en los términos que marca el reglamento del fútbol mexicano, que finalizó. En esta nota, Santos Laguna responde a Agustín Marchesín América.